Y se lo habíamos anunciado. Tenemos el informe completo del caso de esta bebé que sufrió quemaduras. ¿Quiénes son las responsables? Ellas, conózcalas. Las tres licenciadas han sido apartadas del servicio de pediatría. Están sumamente arrepentidas por este accidente. Es un accidente, un evento no esperado. Y eso es lo que ha sucedido. Esto ha sido un evento no planificado, ha sido un evento accidental, ha sido un accidente que no debería haber sucedido, pero sucedió. Realmente una de ellas, la que estaba a cargo, le relato más o menos textual lo que dijo. Yo me he arrodillado, si es posible, me vuelvo a arrodillar ante los papás pidiendo disculpas de algo que no he querido, no ha sido intencional. Ruego a Dios que me perdone. No, con la bolsa. La bolsa es como que usted se acerca a la estufa y el calor le produce la quemadura donde ha habido una ampolla. Es una flictena que lo que vieron en la foto es una flictena que ha sido reventada, seguramente por el vendaje, y se ve la lesión. Pero si bien las enfermeras han sido suspendidas, ¿qué pasa con el área legal? Porque, de hecho, que ellas van a tener algún tipo de sanción. Todos los antecedentes que tenemos acá, conocer la historia clínica y los informes correspondientes, determinará el inicio de un proceso administrativo interno, ¿no? Conforme a sus facultades y posteriormente, si corresponde, establecerá la sanción que amerita.